revisar cómo estarán las temperaturas en todo el país. Vamos a visitar la ciudad de La Paz. 7 grados la temperatura actual. Amanecimos con una temperatura mínima de 6 grados. La máxima será de 17 grados. Para hoy viernes tendremos cielos totalmente nublados. Vámonos directamente hasta la ciudad de El Alto. 5 grados la temperatura actual. La mínima fue de 4 grados. La máxima será de 15 grados. Cielos con nubes tendrán en esta jornada hoy viernes. Continuamos y es momento de visitar Oruro, la tierra de folclore. Se van a registrar lluvias en este departamento, así que tome sus previsiones. La máxima será de 19 grados y una mínima de 6 grados para Oruro. Continuamos con todo el recorrido y es momento de saludar a Potosí, Villa Imperial. Tormentas eléctricas va a tener esta ciudad. La máxima será de 14 grados y una mínima de 4 grados para Potosí. Continuamos con todo el recorrido y es momento de saludar a Sucre. Se van a registrar lluvias para esta jornada. La máxima será de 21 grados y la mínima de 10 grados. Continuamos y nos vamos hasta el sur del país. Saludamos a Tarija. La máxima será de 24 grados y una mínima de 16 grados. Se van a registrar tormentas eléctricas para el sur del país. ¿Cómo estará el pronóstico extendido para los próximos días? Se viene el fin de semana, presta atención. El día sábado y domingo tendremos cielos totalmente nublados, una máxima de 16 grados para ambos días, y el sábado una mínima de 5 grados, y para el domingo una mínima de 6 grados. Arrancando una nueva semana, último lunes del mes de febrero, una máxima de 16 grados y una mínima de 6 grados para el día martes. Cielos totalmente nublados los tres días, tanto el lunes, martes y miércoles, como pueden ver, con una máxima de 16 grados para el martes, una mínima de 5 grados, y el miércoles, mitad de semana, vamos a despertar con una mínima de 6 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Continúe con la revista.